Hello, hello, good evening. How are you? How are you? Fine, yes? Yes. Oh, great, very good. Welcome to the class. Okay, vamos a empezar entonces. Vamos con... Estamos ahora en la videoconferencia número 18. Y pues vamos a iniciar con la asistencia, ya ustedes saben. Vamos a ver. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Present. Ana Beatriz, déjeme ver si está por acá. No, no está por acá. Diego Nicolás. No, Jet. Ok. Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Giovanni. Present, teacher. Thank you. Hugo Omar. Present, teacher. Thank you. Iris, you are here. Present. Thank you. Irma Stephanie. Present. Thank you. Jose Luis. Okay. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Present. Permit. Okay. Present. Thank you. Thank you. Juan Jose. No yet. Karen Leticia. Present. Thank you. Okay. Natalia Carolina. Present. Thank you. Rodolfo Antonio. No, he's working, I guess. Saraí Guadalupe. Present. Thank you. Tania Saraí. No, not yet. Okay. Tatiana Gisela. Verónica Lisette. Sara Verónica. Ok, Carlos Balmore. Present, teacher. Thank you very much. Let me see, Juan José is here, right? Juan José. Presente. Ok, thank you very much. Ok, very good. Present, super present nice. Teacher. Diego, welcome. Very good. Thank you. Just on time. Very good. Thank you very much. Ok, let's begin. Iris, me confirma, por favor. Sí le solventaron la plataforma, ¿verdad? Sí, teacher, sí. Gracias. Me alegra mucho, entonces. Sí. A mí fue también. Algo tarde, lo siento mucho. Yo sé que tenía que haber sido en la mañana y se lo hicieron hasta en el mediodía o un poquito después. Tipo 2 de la tarde. Ajá, pero está solventado, ¿verdad? Sí, sí, gracias, teacher. Me alegra muchísimo, me alegra mucho. Ok, ¿qué estuvimos practicando ayer? Cuéntenme. Estuvimos con... Siempre con address and place. Yes. Conversation. There is and there are. There is. There is. There are. There are. There are. There are. Very good. There is, there are, and some quantifiers, right? Some, any, no, remember? Okay, very good. Vamos a ver. Entonces, vamos a continuar este día. Estamos acá. Today we have video conference number 18. 2 videoconferencias más aparte del día de hoy. Y terminamos el módulo, señores. Muy bien. Los felicito desde ya. Vamos a verla. Yes, Hugo. Yeah. Great. Muy bien. Estas últimas videoconferencias es bien importante la conexión, ya habíamos dicho, ¿verdad? Por el tema de los minutos y también pues por los contenidos que vamos a practicar. Estamos acá, videoconferencia número 18 y solamente quiero hacer una aclaración que el día de ayer terminamos nuestro manual hasta la página 42, hasta ahí terminamos. Ahora bien, el día de hoy... Vamos a trabajar las páginas 45-46. Se los aclaro porque no, para que no crean que la 43-44 la teacher se la comió, ¿verdad? Se la saltó. Sino que esas dos están programadas porque nosotros tenemos que seguir la carta didáctica que el INSAFOR nos ha autorizado. Y esas dos están programadas para el último día, para el día jueves. Entonces, por eso vamos a hacer ese salto y luego vamos a regresar. Porque tenemos que seguir la carta. Es esa la razón. Y ahora vamos a seguir practicando. Miren, prepositions of place practice. Hemos estado practicando in, on, at.
prepositions of place y ahora vamos a practicar también cómo dar las direcciones, ¿verdad? Entonces, el primer ejercicio que tenemos, it's on page 45, exercise 1. Ask a partner where he or she works and what the address is. And then we're going to share. Entonces, no solamente vamos a preguntar a dónde, en qué empresa trabaja. Use your imagination. Si no quiere decir el nombre de su empresa, use su imaginación y diga cualquier empresa que a usted le parezca bien. Y luego, usted comparte la dirección, ¿verdad? Entonces, la dirección va más o menos así, mire. Aquí tenemos la información, un ejemplo en el ejercicio 2. Tenemos el nombre de su compañero. Vamos a preguntar el número de teléfono, cómo se llama la empresa, la dirección, cuál es su occupation, ¿verdad? Job position, en qué departamento está, ¿verdad? Y toda la otra información que usted desee consultar. Usted sabe hacer ya estas preguntas. Y pues eso es lo que vamos a hacer. Ahorita solo es la dirección. No vayan a preguntar todavía cómo llegar ahí, porque esto ya lo vamos a ver en un momentito. Are we okay? ¿Estamos bien con esto? ¿Con la indicación? Yes? Yes. 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 Okay, very good. Let's go. Let's practice then. Vamos a ver mientras los demás se nos incorporan. Ya nos faltan poquitos. Mientras los demás se nos incorporan. Vamos a ver. Muy bien, mire, vamos a hacer grupos de 4 participantes. Así es que usted va a tener con quién practicar, ¿verdad? Entonces vamos con 4 acá. Vamos a ver acá. Ok. I send you the invitations. Please click on join. Click on join. No. No? Gracias. No, no aparece. No aparece todavía. A ver, yo se los envío. Aún de no. Ok. Gracias. Veamos ahora. Yes. Yes, great. Yes. Very good, very good.
workplace. Workplace. Pero diferente. Workplace. Address. And what? In Siri. Ahí está el teacher. Hello, teacher. Hello. Vaya, teníamos una duda. Cada uno va a llenar como la ficha esta, ¿verdad? Sí. Y después nos hacemos la pregunta como está en la... Es correcto. Es correcto. Es correcto. Ah, ok. Okay. Entonces sí lo haríamos como pregunta. Yo entendía que lo íbamos a hacer como una presentación. Okay. Así ustedes interactúan, ¿verdad? Ah, okay, que okay. La pregunta ya está aquí enumerada, ya está formulada, mejor dicho. Sí. Donde dice, Eric's apartment where she, en este caso, where and the what the address is shared. Yes, there you go. Y ahí me responde Jocelyn o Guadalupe o... Exacto, exactamente. Ok. Okay. Two seven. Bueno. Pues mañana. Sí. Ok. Entonces ahí podemos poner road de carretera. Port. La libertad. Road. Road. Ajá. Ah. Y este kilómetro creo que es 29. Okay. Así sería la de yo creo que ¿qué se debería hacer? Hello, teacher. Hello, teacher. ¿Cómo va? I have a question. Is correct? What is your workplace? What is your workplace? Sí, pero... Ah, where? Where is your work? Where? Sí, es correcto. Uh-huh. Okay. Sí. Nos vamos a estar como preguntando cada una de las de los datos y luego nos vamos a responder. Fabuloso. Yes. I'm not here. Yo no estoy. Okay. Okay. La otra pregunta. Solo. Puede ser, where is. Your address? Ajá. Aunque le escucho raro decir, where is your address? Ajá. Where do you live? Where do you work? Esa es la otra opción. Yes, where do you live? Pero aquí en la número 4 sería what's your address? What's your address? Si lo quiere dejar así es what is your address? Or where do you live? Ajá, porque address es como la directamente la dirección. Dirección, ¿verdad? Sí, así es. No específicamente de vivienda, de hogar o de trabajo. Como no, sí, pues ahí solo que usted especifique, ¿verdad? Pero así en general se entiende más que de dónde vive, ¿verdad? Ok. Where do you live? Where do you live? Where do you live?
En este caso, como es trabajo, sería where do you where do you work? Work. Thank you. Okay. Okay, bueno, yo estoy listo. Okay, okay, aquí en workplace sería el nombre de la empresa. Sí, al mapa. Ay, me equivoqué. Me equivoqué aquí. Al mapa Guadalupe. Okay, yo sería Disma. Ay, yo soy Bomba. Bomba. Ay, pero qué. ¿Cómo vamos? Inventando, pero ahí estamos. Muy bien. Sería entre 20, es que no sé la dirección. No, usted créela, no, no tiene que dar la que es exacta. Solo como para practicar. Ok. Sería entonces, Tania, entre technical support. Support, okay. Where your department? IT. What's your department? Department IT, okay. What is ID? My ID is JJH 2041. Okay. Tengo una pregunta, teacher. Dígame. Cuando no usamos la palabra address, preguntamos where is it, por ejemplo, ¿verdad? ¿Dónde es el lugar de trabajo? It. O where is located. Where is it located? Where is it located? Yes. Okay. Y cuando ocupamos la palabra address, siempre ocupamos where o no. Cuando usted ocupa la palabra address, usted ocupa what. What is your address? Uh-huh. No es where is your address, sino que what is your address. Esa es la duda. Esa es la duda que tenía. Ok. Yeah. Perfecto. Thank you. Ok. Entonces ahora Giovanni con... What is your email? Yes. What is your name? Diego, what is your name? My name is Diego Orellana. Sorry? My name is Diego Orellana. Se escucha, ¿no? Yes. What is your main phone? My number phone. Phone number? My phone number is 7754 3. Aquí está la teacher, le podemos preguntar de nuevo. Teacher, tengo una consulta. La otra vez me dijo, o sea, yo soy encargada de área, pero no es manager. Ari, ¿verdad? Ari, es como en Charmen, ¿verdad?
algo así. Yes, you, aquí se lo pongo en el chat. Acá. Veamos. Ok, usted dice, I'm in charge of, ¿cómo se llama el área? Arreglos. Ok. Arrangements. I'm in charge of arrangements. Ahí está en el chat. Ok. Sí, es que yo Hugo diría, I'm in charge of finances. I'm in charge of finance. O sea, ¿tendríamos que poner la respuesta así o como está aquí en la... No, ¿verdad? No, esta es como una opción más que usted tiene. Okay. ¿Mm? Sí, ya. Vení, te voy a lavar las manitas, vení. Permiso. ¿Por qué va a viajar? Para un mejor puesto. Me lo llamaron. That's the plan. No, todavía no. Ese es el plan de este programa, ¿verdad? Que puedan ustedes mejorar en sus lugares de trabajo. Me alegra. Sí, solo que yo no tengo oportunidad de crecimiento con esta empresa. Yo quizás prefiero viajar. Ok. Ok, sí, pero siempre... van a encontrar un momento en el que les va a ser útil, ¿verdad? Les va a ser de utilidad. Sí, porque un primo se fue por medio de un programa así, el estudio becado. Ah, ok. Y le abrieron una puerta para el extranjero. Qué bueno, me alegra mucho. Ok, ¿terminaron ya la práctica? Sí, hicimos una carta, una tarjeta de cada una. ¿No? Ah, muy bien. Ok, muy bien. Bueno, creo que me lo llevo, ¿verdad? Ya estamos aquí. Vámonos. Rapidito venimos, ¿verdad? Ya estamos acá. Okay, we're coming back. Very good. Muy bien, rapidísimo, ¿verdad? Ya estamos acá de nuevo. Vamos a ver, mientras los compañeros ya regresan, vámonos a la presentación, vamos a hacer un ejercicio, otro ejercicio. The idea is that you practice. Practice, practice. Okay. Esto es lo que ustedes ya hicieron y esto es la información que ya obtuvieron de sus compañeros y de sus compañeras. Ahora bien, vamos a pasar ya con esta información que ya tienen, vamos a pasar acá con estas preguntas. El ejercicio número 3, estamos acá. Read again the employee's information and circle which of the alternate directions below is the correct one. Vamos a irnos al mapa de la página 39, que es el que trabajamos en varias clases anteriores, para poder ubicar, ¿verdad? Y entonces vamos a ver, solo es una opción la correcta. La tienen que seleccionar, tienen que ver el mapa, esta instrucción, y van eliminando, ¿verdad? Esta no, esta sí, esta no, hasta que encuentren cuál es la descripción de la ubicación correcta. ¿Estamos claros ahí? Yes, este rapidísimo. Les doy 2 minutos para que lo puedan terminar, ¿ok? Y luego me los traigo. ¿Qué página dijo? Estamos en la página 45, pero el mapa está en la página 39. El ejercicio está en la página 45. Y el mapa está en la página 39. Ok. Ok, let's go. Click on join. 2 minutes, and then we come back.
Freddy, you're done, right? No. No, no les creo. No. Muy bien terminado. No. Y fueron 3 minutos, imagínense eso. Vamos a ver cómo íbamos. Acá estamos. Hemos alcanzado. Sí está viendo el mapa, ¿verdad? Sí. Ok, ¿alguien tiene la respuesta? Park. ¿Cuál? ¿Diego? ¿Tiene la respuesta? Según la primera, el numeral dice que está ubicado frente al centro comercial en la primera avenida. Ajá. Entonces, creería que es el parque, park. Es que estamos buscando, a ver, ¿qué es lo que estamos buscando? A Rose Technology Company. Uh-huh, exacto. Estamos ubicando esta dirección que teníamos ya en esta tarjeta. Lo que íbamos a hacer es como ver en el mapa estas ubicaciones, ¿verdad? Veámoslo junto. A ver, aquí estamos. Miren, aquí está también la respuesta. Es la número 3. ¿Por qué? Veamos acá. ¿Alguien me ayuda con la dirección? Porque esa silla no me cupo acá. Veamos. Aquí. It is located on Roosevelt Street. Está acá. Between the restaurant. Aquí. And the Book World. Aquí está. Y aquí está la compañía, Arrows Company. Okay. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Bye. Ok, bueno, lo siento que me los traje antes. Yo realmente sí. Creí que sí. Creo que el detalle que nosotros, el grupo nuestro, no comprendimos en realidad. Ajá, que teníamos que seleccionar un ítem, sino que nosotros estábamos buscando darle respuesta a cada uno. La primera respondimos que sí. No es ahí, ¿verdad? Ah, ok, y ya. Y le pusimos, o sea, ubicate, ¿verdad? Ay, no, eso le cayó a la teacher. Ubícatele. No, teacher, no. Nosotros somos los culpables, usted no. Bueno, I'm sorry. Vamos a ver entonces. Siga, pero vamos a seguir practicando. No se preocupe, vamos acá. Vamos a ver. Siguiente. Prepositions of place. Seguimos acá y vamos a recordar. Y ahora tenemos más preposiciones, porque mire qué bonito. Hemos estado practicando on. At, y estoy segura que ustedes ya lo usan hasta soñando. Sueñan en inglés, yo estoy segura de eso. Ahora bien, tenemos más preposiciones. Mire, among para nosotros. In front of ya la habíamos practicado. Near es nueva para nosotros, al menos acá, ¿verdad? En esta clase. Has también. Veamos en qué contexto lo utilizamos. Where is the park located? It is located among many places. Bye, mire. Vamos a tener, ¿se acuerdan cuando hicimos la comparación entre what y which? What es todas las opciones. Y which, cuando usted tiene opciones reducidas. Es parecido acá. Between en among. Between es en medio de dos. Use our imagination. Imaginémonos que estamos en una clase presencial. Karen está a mi derecha, Hugo está a mi izquierda. Entonces, the teacher is between Karen and Hugo. Pero ampliemos el panorama. Tengo a Karen, tengo a Hugo, tengo a Balmore adelante, tengo de este lado a Guadalupe, tengo a Juan José atrás. Acá está Balmore. Entonces yo digo, the teacher is among the students. Está en medio de varios. Ya no los menciona porque son varios. ¿Okay? Entonces, de esa manera es como funciona among. Por eso es que aquí en nuestro libro, nuestro manual, Bello del INSAFORP, nos han puesto among many places. Entre varios lugares. Acá estamos. Okay. Located, ¿cómo se dice? Located. Located. Yes, located. It is located among many places. Very good. Okay. Next, where is the Sport Palace located? It's located on Barrios Street,
¿Se acuerda que ocupamos on, verdad? Para el nombre de la calle. On Barrios Street, in front of the park. The park. Es que está, la clase está encima de mi libro. Ok, in front of the park. Very good. Entonces está ubicada sobre la calle Barrios, enfrente del parque. Ok. In front of, ya lo habíamos practicado. Next. Where is the mall located? Where is the mall located? It's located near the restaurant. Usted solo dice cerca. No dice enfrente de, a la par de, detrás de, cruzando la calle de. Solo dice near. Y near puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser ahí. Cerca es cerca. ¿Ok? Near. It is near the restaurant. Hasta ahí. Luego, where is the church? It's located past the school. Pasando la escuela. ¿Ok? It's located past the school. Are we okay so far? Yes? Yes? Okay. Let's repeat. Vamos a practicar la pronunciación para que no se nos quede esto, ¿verdad? Por acá. Vamos a ver. Repeat after me. Where is the park located? Where is the park located? Okay, located. Very good. Okay. Where is the park located? 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 It is located among many places. It is located among many places. Yes, very good. Places. Plural, place. Places. Very good. Okay. Where is the sport palace located? Where is the sport palace located? It's located on Barrios Street in front of the park. It's located in front of the park. Very good. Again, it's located on Barrios Street in front of the park. It's located in front of the park. Okay. Where is the mall located? Where is the mall located? Okay. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Very good. It's located near the restaurant. It's located near the restaurant. ¿Estamos bien con mall? ¿Sí? Yes. Yes? Mall? Yes. Yes? Okay. Yes. Among. No, mall. Aquí. Mall. Pregunta, ¿estamos bien con mall? Yes. Okay, good. Yes. And the last one. Where is the church? It's located past the school. Very good. Okay. Ahora, yo les hago las preguntas y ustedes me leen la respuesta, okay? Pero me lo dicen espontáneo. Como que de verdad me creen que yo estoy perdida y ustedes me van a decir para dónde me voy, okay? Ay, no. Okay. Where is the park located? Located among many places. Where is the sport palace located? It is located in front of the park. Very good. Where is the mall located? It is located near the restaurant. Very good. Where is the church? It is located near the school. Very good. Huh,
Ahora yo les doy las indicaciones. Usted me hace la pregunta, ¿ok? 1, 2, 3, go. Where is the bar located? It is located among many places. 1, 2, 3. Where is the bar located? It's located on Barrios Street in front of the park. Where is the mall located? It's located near the restaurant. Where is the church? It's located past the school. Very good. Muy bien. Vamos entonces a hacer dos ejercicios ahora en los breakout rooms. Primero, necesito que por favor no se salten el primer ejercicio. El primer ejercicio es practicar. Usted hace la pregunta, la otra persona le contesta, luego la otra pregunta y así sucesivamente porque necesitamos desarrollar, ¿verdad? La pronunciación. Pronunciation, intonation, and fluency. And then we are going to do this. Exercise 5. Complete the conversations using a preposition from the box. Las preposiciones son along, in front of, behind. Behind decíamos que era detrás, ¿verdad? Next to, a la par, between, entre dos, across or across from, past and under. ¿Qué era under? Abajo de, ¿verdad? Under, yes. Go to page 39 and look at the map. Este es el mapa que ustedes van a ubicar, es el mismo que ocuparon en el ejercicio anterior. Lo único que van a hacer es completar aquí en las conversaciones cuál preposición es la que corresponde de acuerdo a la ubicación que tiene en el mapa. ¿Sí estamos claros con la instrucción? ¿Me comentan? Yes. Yes. Okay. Y cuando terminamos, pues mire, eran tres ejercicios. Primero era la pronunciación acá. Luego esta ubicación y luego vamos a practicar pues las oraciones. ¿Okay? Vale, ustedes tienen su manual, así es que pues nos vamos a practicar. Let's go. Yes. Yes. Very good. Please click on join. I send you the invitation. Please click on join. Giovanni, ¿qué pasó?
Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Sí, ahora sí, ahora gracias. Sí. Yes. Okay, did you practice? Yes? Yes. Okay, very good. Vamos a ver. Antes de pasar al siguiente, a la siguiente práctica, vamos a tomar de un solo la asistencia para que, pues ya no interrumpirlos, ¿verdad? Vamos a esperar acá. Muy bien, ya están viniendo los compañeros. Vamos a ver. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni.
No ha regresado de las aulas, ¿verdad? Ahorita vienen por acá. Aquí está Abner. Abner Adoni. Present teacher. Thank you. Thank you. Ana Beatriz. No, it's not here. Diego Nicolás. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen. Present. Thank you. Giovanni. Present. Thank you. Hugo Omar. Present teacher. Thank you. Iris. Present. Yes. Thank you very much. Irma Stephanie. Present. Thank you. José Luis Méndez. Yes. Jocelyn Selene. Present. Thank you. Josué Alejandro. Okay. Juan José Herrera. Present. Thank you. Karen Leticia. Present. Thank you. Natalia Carolina. Present. Yes, thank you very much. Rodolfo Antonio. No, he's working. Saraí Guadalupe. Present. Thank you. Tania Saraí. Present. Thank you. Tatiana Gisela. No. Sara Verónica. No. Carlos Balmore. Present. Yes, of course. Thank you very much. Ok, muy bien. Vamos entonces, continuamos. Vamos de nuevo a nuestra presentación acá. Veamos cómo estamos acá. Esto es lo que hicimos. Y vamos entonces, acá estamos. Y aquí tenemos, miren, vamos a ver cómo quedaba el ejercicio al final. Vamos entre todos. The Sport Palace is next to the bank. Are we okay? Yes? Y dice puede también ser in front of. Veamos. The Sport Palace. ¿Dónde está Sport Palace? Aquí está. Ajá, sí, sí, sí. Next to the park or in front to the park or across from the park. Sí. The bank. Ay, no. Sí. Está su teacher. Ahora anda. Perdón. Aquí está. Sí, 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 sí. Tiene razón. Sí, pero sí se puede. Mire. Next to the bank. In front of the bank. Or across from the bank. Sí, estamos acá. Porque es cruzando la calle de. Ya. Yeah. Ok, sure. Dígame. What is along? Along es siguiendo recto. Ok. A la par, así siguiendo el camino. Okay. Okay. Vamos a ver, ¿qué dijimos el otro día que era City Hall? Alcaldía. Yes, thank you very much. La alcaldía, muy bien. The City Hall. Y entonces tenemos number two. The City Hall is between the church. Mire, between the church and Book World. Ahí sí quizás no tenemos otra opción, ¿verdad? Porque teníamos ambos lugares. ¿Estamos bien ahí? Yes. Yes. Ok, very good. Number three, the restaurant. What is the restaurant here? The restaurant is along First Avenue. Aquí está, mire. Como siguiendo esta calle, ¿verdad? Sobre la primera avenida. Along también across the restaurant, across First Avenue. No, porque el restaurante, no, across from es cruzando solo la across, solo across. Across. The restaurant is across First Avenue. Across, no. No. No, porque el significado lo estamos tomando como en español. Ok. Y across es como cruzando la calle, ¿verdad? ¿Y si utilizamos in front of? In front of, sí, puede ser. On First Avenue puede ser también. Uh-huh. In front of está enfrente de la calle, sí, sí, claro que sí. Porque nosotros así tomamos. Sí. Sí, lo puede poner así. Lo puede poner así. Rotos Arrow Company. Yes. Ajá, sí, también podría ser así. Lo único que aquí le habían pedido de un solo First Avenue, ¿verdad? Pero sí. Ok, number four. Sure. Mande. Sorry, the restaurant is past Fifth Avenue. No.
porque el restaurante no está pasando la avenida, porque todavía está sobre la primera avenida. Eso sería solo que ya hubiera pasado la primera avenida. Entonces sería across. Entonces es along, o es on, o es in front of. Okay. Number four, the church. ¿Dónde está la iglesia? Acá. The church and the city hall, los dos, are in front of the park. Ahí sí, ¿verdad? No tenemos. Bueno, sí, tenemos otra opción, porque si usted está aquí, usted está en el centro comercial, usted puede decir que the church and the city hall are behind the park, detrás del parque, si usted está ubicado acá. Or past the park. Or past the park. Sí, muy bien, podría ser. Sí, claro. Ajá, sí. Sí, podría ser. Ok. Are we okay? ¿Estamos bien? Yes. Va. Todas estas ya las vamos a usar, así es que ahí ténganme las guardaditas. Muy bien, veamos entonces qué seguimos. Tenemos aquí tres preguntas que ahora sí ya las vamos a usar como más en serio, ¿verdad? Si usted quiere saber, fíjese bien el contexto. Estas preguntas dependen del contexto. Si usted quiere saber si hay alguno de esos locales cerca, perdón, de donde usted está, usted dice, is there a bank near here? Solo quiere saber si hay un banco cerca. Is there a restaurant near here? ¿Hay algún restaurante aquí cerca? Usted no está preguntando, bueno, si usted quiere pedir ya la marca de la comida, pues usted lo dice, ¿verdad? Pero digamos que así, solo está pidiendo saber si hay algo cerca. Is there a hotel near here? Is there a supermarket near here? Is there a supermarket near here? Is there a church near here? Is there a park near here? Solamente si usted quiere saber si hay algo. Police near here. Police. Is there a police near here? Yes. Is there a police station near here? Very good. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ayer vimos there is there are. ¿Cuál es la respuesta? Dígame que sí. There is. ¿Cómo es la respuesta? There are. ¿Cómo empiezan las respuestas? It. Yes. Yes. Say, no. Yes, there. No. Siga, siga. Yes, there is. Yes, there is. Very good. Y si usted me va a decir que no, ¿cómo sería la respuesta? No, there isn't. Very good. No, there isn't. Okay. Bye. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Jóvenes? Yes. Also. Okay. Ahora, si usted me dice que sí, digamos yo le digo, is there a restaurant near here? Y usted me dice, yes, there is. Entonces yo le digo, where is the restaurant? Ahí sí usted me va a decir, ah, the restaurant is between the hotel and the bank. O, oh, the restaurant is across from the park. Ahí usa las preposiciones en el segundo. Oh, the restaurant is behind the city hall. Oh, the restaurant is, ayúdenme, past the hotel. It's in front the park. Yes, it's in, the restaurant is in front of the park. Very good. Díganme otra ubicación. The restaurant is next to the stadium. Yes, very good. The restaurant is next to Cuscatlán Stadium. Okay, very good. Nice, nice. Very good. Okay. ¿Estamos bien hasta acá, jóvenes? ¿Sí? ¿Con las dos primeras preguntas? Yes. Okay.
Y ahora la tercera, que es la que más les va a gustar. How do I get to the restaurant? ¿Cómo llego al restaurante? Y no me vaya a decir take a taxi, teacher. Aquí usted me va a explicar calle por calle. No me vaya a mandar en taxi o en bus. Ok, vale. Si usted quiere decir así, usted dice take a taxi, usted dice take a bus, o usted dice drive, maneje, ¿verdad? Nice. O sea, pero esa no es la respuesta que vamos a practicar aquí. Ahí usted me dice, go for two blocks, por dos cuadras. Por ejemplo, turn, ¿cómo sería cruzar aquí? ¿Derecha? Right. Turn right, anoche dijimos, ¿se acuerdan? Right, left. Left. Turn right. Ok. The restaurant is in front of the bank. Ya me vuelve a dar una ubicación para que yo me ubique, valga la redundancia ahí, ¿verdad? Entonces, o usted dice, go, ¿se acuerdan lo que vimos en el diálogo? Go down the street. Que no significa que va a ir así, sino que siga recto. Siga recto. Go down the street. Turn left. Vale, cruce a la izquierda. Turn, turn left. The restaurant is to your right. El restaurante está a su derecha. ¿Usted ve cómo va a dar la ubicación? ¿Yes? Vale. No se lo escribo porque usted ya se lo sabe, si lo hemos visto estos días atrás. Ok, entonces, quiero saber si hay dudas ahorita, porque nos vamos a ir aquí, miren. Y aquí está al centro. You are here, usted está aquí. Entonces usted va a decir, is there a park near here? Yes. Where is the park? Oh, the park is, ¿dónde está el parque? The park is... on Maple Street. Oh, the park is across from the swimming pool. Oh, the park is near the stop. Mire cuántas opciones tiene. Oh, the park is next to the bookstore or in front of the bookstore. Okay. Ah, and how do I get to the park? Estoy aquí, ¿verdad? Oh, ok. Y entonces usted ya dice, go down the street. Aquí camina. Turn right. ¿Verdad? Y usted dice, the park is across from the swimming pool. Y ya dio la ubicación, mira. Ok. Is there a newsstand near here? Aquí está. Vale, entonces vamos a ver las ubicaciones. Bank. Todos estamos bien con bank. Sí. Yeah. Chinese restaurant. Todos estamos fabulous con Chinese restaurant, ¿verdad? Yeah. Very good. Okay. Bookstore. ¿Estamos bien con bookstore? Bookstore. Yeah. ¿Cuál era la diferencia de bookstore en library? Uno es como biblioteca y el otro venta. Es solo para leer. Okay. ¿Cuál es bookstore? Venta. La venta. Muy bien, donde usted puede llegar venta a comprar. Libre. Muy bien, muy bien. Ok, bus stop. Bus stop. Bus stop. Parada de buses. Parada de buses, muy bien, es la parada de buses. Mire, ahí están en la banquita sentados esperando el bus. Ok, park. ¿Estamos con el park? Yes. Yes. Ok. Grocery store. ¿Qué es grocery store? Como supermercado, pero es como un mini mercado. Sí, muy bien. Es como una tienda pequeña, ¿verdad? Una tienda pequeña donde usted compra groceries, que son como los elementos de la canasta básica, digamos, los elementos básicos que usted no va a ir a buscar ahí algo de lujo o algo exótico o algo raro. Ok, grocery store. Vamos. Entonces, parking lot. ¿Estamos bien con parking lot? Yes. ¿Parqueo? ¿Qué diferencia yes. entre parking y parking lot? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Hay diferencia entre parking y parking lot? No, parking es como una forma de decirlo abreviado. Ok. Parking lot, ok. Movie theater. Es como, mire, movie es movie theater y por lo general decimos movies, ¿verdad? Let's go to the movies. Ok, movie theater.
Ok, vámonos acá. Drugstore. ¿Qué dijimos que era la vez pasada la diferencia entre drugstore y pharmacy? ¿Quién se acuerda? Yes. Pharmacy es cuando usted llega y compra la medicina que le han recetado. Drugstore también puede hacer eso, pero en el drugstore usted puede llevar la receta con la fórmula que el médico le da y se la preparan ahí y se la venden preparada así, personalizada. Eso es lo que decíamos que era la diferencia, ¿ok? Pero en ambas pues medicina. Ok, luego tenemos acá swimming pool, acá está. Luego tenemos otra grocery store, aquí hay otra, mire. Normalmente también solo se dice pool. Sí, pool. Así, pool. Correcto, muy bien. Vamos entonces acá, mire, tenemos un public restroom. ¿Qué decíamos ayer? ¿Cuál es la diferencia entre restroom y bathroom? ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién baño, se acuerda? Ducha. Ambos son, ajá. ¿Cuál es el que tiene ducha? ¿Cuál es el que tiene ducha? El bedroom. Bathroom. Bathroom. Very good. Bathroom es toilet, sink que es el lavamanos, and shower or bathtub. Ok, latina puede ser. Y el restroom solo tiene toilet and sink. Da solo el inodoro y el lavamanos. Ok, vámonos para acá. Estamos sobre Main Street aquí, Maple Street aquí, Davis Street aquí. Vamos aquí. Newsstand. ¿Qué es el newsstand? Es como un kiosco donde usted va a comprar revistas. Okay. A usted ahí encuentra revistas, periódicos. No llega a librería porque usted encuentra eso, ¿verdad? Revistas, periódicos, ese tipo de productos, y es algo no tan grande normalmente. Ok, music store. Usted puede comprar música aquí. Ok. Payphone, que eran los que existían antes, ¿verdad? Varios de ustedes ni habían nacido, creo, para entonces. Pero aquí estamos. Payphone, bank. Estamos acá. Tenemos, mire, mailbox para poder enviar la correspondencia como lo hacíamos antes, ¿verdad? Estamos aquí, Italian restaurant. If you don't like Chinese food, you have here pizza. Okay. Then we have here post office, la oficina postal, y por eso es que está aquí el mailbox, post office. And then we have here travel agent. ¿Estamos bien con todos los lugares o hay alguna consulta al respecto? Yes. Grocery store, ¿qué es? Grocery store. Grocery store es como un mini super, mini super, donde usted encuentra lo más necesario que usted necesita de comida, sobre todo, ¿verdad? Ok. Ok, ¿are we ok? ¿Ya tienen la foto de acá? Ahorita. Ok, ¿se acuerdan que aquí están ustedes, verdad? Aquí están ustedes, aquí en el parking lot. ¿Y tomaron la imagen de las preguntas? No. Aquí están. No. Ok. Vamos a repetir con restaurant. Is there a restaurant near here? Let's repeat, please. Is there a restaurant near here? Is there a restaurant near here? Is there a restaurant near here? Aquí decíamos, yes there is or no there isn't, ¿verdad? Cualquiera de las dos. La siguiente pregunta, where is the restaurant? Where is the restaurant? Y ahí si usted contesta, it's, y ya usa la preposición, ¿verdad? It's past the school,
It's in front of the bank. It's, y ya dice la preposición, okay? And then the question number three, how do I get to the restaurant? Go down the street, o usted, si no quiere empezar con go, usted dice walk for two blocks, por ejemplo. Vámonos al chat. Acá usted puede empezar con go down the street. Y ahí sí. O usted puede decir, decíamos, walk for two blocks. Y después usted continúa con turn. Puede ser left or turn right. Usted puede decir to the left, o puede decir to the, o to your right. Y ahí usted va ubicando a la persona. Aquí les dejo algunas solo como ideas. Muy bien, señores. ¿Listos? Yeah. Una pregunta, teacher. Sí, dígame. Por ejemplo, en el primer ejemplo que puso, donde dice go down the street. Yes. ¿Es válido decir el nombre de la calle? Go down Maple Street o yes. Main Street o solo. Puede, claro que sí. Go down Maple Street. Okay. On the corner. Okay. Turn left. Turn right. Okay. Thank you. ¿Sí? Okay, good, good. Let's go, let's practice. We have to practice a lot. Very good. Mire, hoy sí ya vemos más. Muy bien. Vámonos entonces. Please click on join. Enjoy the practice. Okay. Acá está, mucha. Thank you, thank you. Muy bien. Abner, Guadalupe. Please click on join. Okay. Thank you. Solo que me, o sea, toqué la pantalla y se me pasó este. Okay. El cuadrito. Vamos a ver. Ya, ya se le envía de nuevo. Entonces con la bueno, la primera pregunta sería de is there a por ejemplo tenemos que ver la imagen que nos dio ella, según lo que le entendí es, sí, quiero ver por acá la tengo. Is there Italian restaurant near here, y ahí haríamos la pregunta, la respuesta sería yes there is o not there is. Sería yes, yes there is. Y después en la segunda, where is the Italian restaurant, y ahí daríamos la ubicación. Una ubicación, por frente del banco. Okay. Se me ha perdido el lápiz. Okay.
Vaya, según este la ubicación estaría go down Main Street. In front the bank. Frente sería. Ah, pero ahí tenemos que ubicar nosotros ahí en medio. No digo a dónde tenemos que estar ubicados. Vaya, según este, digamos, si hacemos otra, la otra quiero ver. También podemos poner a la par del travel agent. And pay from. New payphone.
my phone. Ahí les puse unas en el grupo. Sí. Perdón. Gracias, ya la vimos. Okay. The new store is the between newsstand and payphone. Okay, look. Number three. How do I get? Yes. Música, siempre seguiríamos con la music store, ¿verdad? Yeah, okay. Ah, porque se... En la primera. Yes, there is. Uh-huh. Ahí les puse unas en el grupo, en el WhatsApp. Algunas expresiones. Gracias, Pucha. Thank you. Okay. Thank you so much. Uh-huh. Where is the travel agent? ¿Cómo se pronuncia? Agent. Yes. La diferencia entre agent y agencia, porque sí, agent es agente, ¿verdad? Ajá. Agency es agencia. Agencia de viaje. Agency, yes. Ajá, okay. Where is the travel agent? Sería... ¿Cómo sería la pregunta entonces? Sería, Is there a travel agent? La pregunta sería, where is the travel agent? Yes. No, la primera pregunta. Ah, la primera. Is there a travel agent near here? Yes, very good. Usted quiere una guitarra nueva, ¿verdad? Yes. I need it. Okay. Les puse unas frases en el grupo de WhatsApp. No sé si ya lo vieron. Sí, sí. Okay. Estoy sí. Hay más opciones. Okay. Ay, entonces sería en la primera pregunta, is there a music store? Near here. Mm-hmm. Yes, it is. Yes, it is. Y en la segunda sería, where is the music store? Y la respuesta sería, It's between of movie theater between bank and new. Otra vez. Sí, repita lo que dijo usted. It's between of the bank. No, está haciendo en Spanglish. Is between bank? Yes, it's between the bank and newsstand. And the newsstand. Very good. Yes. And the cuando usted dice a es cualquiera, pero da es ese. Es ese. Está viendo ahí. Uh-huh. It's between the bank and the newsstand. Yes, there you go. Very good. Okay. Y la tercera sería, how do I get to the music store? Music store.
Y aquí podemos decir que está, podemos contestar con go, ¿verdad? Podría ser go down the main street and turn right. Go down Davis Street. Davis Street. ¿Cómo Davis Street? Davis. ¿Para dónde van? Para la Music Store, ¿verdad? Music Store, sí. Aquí está. Pero usted está aquí. Estamos ahí. Entonces. Go down the main street. Go down Main Street. Yes, aquí. Go down Davis Street. Turn right. Okay. Turn right. On Davis Street. Muy bien. Right. Okay. ¿Se puede dejar hasta ahí o hay que ser como más específico? No, puede dejarlo hasta ahí, pero como estamos practicando, lo va a ser más específico. Y él es el, y como él es el que quiere ir a comprar la guitarra. Muy bien. Tiene un punto, Karen. Solo puede decir to your left. Turn. To your left. To your left. A su izquierda. The right to your left. Okay. To your right, to your left. To your left. To your left. Okay. Okay, bien. ¿Cómo vamos? Estamos haciendo la de el ejercicio de cómo llegar a la dirección del park. Muy bien, ok. ¿Y no iban a compartir la imagen? Si gusta la comparto. No, yo por si a ustedes les es mejor, vean. No, así la estamos haciendo. Okay, de acuerdo. Ok, no estoy. No, ustedes sigan. La primera dice, is there a park near here? Near here, very good. Yes, there is. There is the park. La respuesta sería. Where is the park? Where is the park? Past Maple Street. In front of the swimming pool. Nice, very good. How do I get to the park? No, dice how do you. Dice how do I. How do you. Perdón, siempre me equivoco. Okay. How do I get to the park? Muy bien. Ahí sería, en esa tendríamos que con detalle ser un poquito más específico, ¿verdad? Para llegar. Les puse algunas expresiones en el grupo de WhatsApp, no sé si las vieron. Sí, podría ser, digamos, go down. Yes. Main Street. Ok, go down Main Street, muy bien. Left. Turn left, cruce su izquierda. In front of the swimming pool. Beautiful, yes. Okay. Y hoy siguen con otra, ¿verdad? Con otra ubicación. Okay. Hola, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ya hicimos una. Muy bien. ¿Ahora con cuál van? Vamos a agarrar una segunda del bookstore. Ok, nice. Va, yo no estoy, ustedes sigan. Entonces sería, is there a bookstore? Bookstore near here. Yes, there is. Yes. Very good.
Entonces sería, where is bookstore? Bookstore? Where is the bookstore? Very good. Where is the bookstore? La respuesta sería the bookstore. Ahí sería is the bookstore. Podríamos decir que está frente, sería in front bus stop. In front of the bus stop, very good. In front. Bus stop. ¿Solo esa le ponemos o le agregamos otra? Porque también está enfrente del parking lot. Ajá. Y a la par de China Restaurant. O a la par de, ajá, mejor a la par de. Chinese restaurant. Very good. In front of. Ahí solo sería in front bus stop. In front of the bus stop. Ahí está. Okay. O también lo podríamos poner a la par. Que sería next to music store. Next to. A la par de music store. De la tienda de música, algo así. Next, where is the bank? Next to music store. Ajá, después de la tienda de música. A la par de la tienda. A la par de. A la par de, ok. Next to the music store. Sí. Sería la tercera pregunta. How do you I get to the bank? ¿Otra vez? ¿Puede repetirla, por favor, la pregunta? How do you I get to the bank? Ok. Quitémosle el you. Solo es how do I get to the bank. How do I get? There you go. Very good. How do I get to the bank? No diga how do you. It's how do I. How do I get to the bank? How do I get? There you go. Sí. Muy sería piquemos el travel agent. Hola, piquemos el travel agent. Okay, la agencia. Okay. Is there a travel agent near here? Okay. Yes, it is. Yes, it is.
Where is that? Where is the travel agent? Y ahí podemos decir it is. On David Street, in front of David Street, grocery the front store. Grocery store. Or next to Italian restaurant. Next to Italian restaurant. Correcto. Correcto. Anoto. How do I get to the travel agent? En la siguiente. Sí. How do I get to the travel agent? Okay. Ahí podemos decir, ahí podemos ocupar una de las que estábamos viendo. De las nuevas adquisiciones. De las nuevas adquisiciones. Muy bien. Sería en la segunda opción, podríamos poner este, donde dice en la pregunta 2, where is the Chinese restaurant? Chinese restaurant. Podríamos poner sobre la calle, creo que es Maple de la calle. Maple Street. Ajá. Creería que. In the Maple Street, creo que Maple sería. Maple Street, yes. Maple Street. Maple, sí. Y la segunda sería how do I get to the Chinese restaurant? Chinese restaurant. Yes, good. Okay. Podríamos poner right. Digamos, ¿cómo se llamaba Alechi? In the May Street. Between the bank and bookstore. Yes, good. Ok, vale. Me lo voy a llevar ya hoy. Ok. Hoy sí hemos practicado, ¿verdad? Yes. Yes, very good. Muy bien. Y si tuvieron el tiempo de utilizar las frases, las expresiones, las preposiciones, muy bien, los felicito. Ha sido una práctica muy productiva para todos. Thank you. Vamos a ver, aquí está su like. Pero no se me mire el fondo que tengo ahora, es amarillo, no sé, pero entonces vamos a poner el otro. Ok, este sí. Ahora sí,
Ahí está. Muy bien. Ok, vamos entonces. Todavía nos hace falta un ejercicio más. Y luego pues vamos a pasar la asistencia. Este ejercicio no les va a tomar ya. Pasaron el más complejo. Este ya para ustedes va a ser a piece of cake. Aquí estamos. Ahí estamos, ¿verdad? Acá está, mire. Vamos de nuevo a nuestro manual. En la página 46, el ejercicio 6. Complete the following employee's information about someone else. En el anterior, ustedes pusieron sus datos. Acá, usted va a preguntarle a algún compañero, por ejemplo, si Stephanie, Hugo e Iris están trabajando juntos, Iris le pregunta a Stephanie, Stephanie le pregunta a Hugo, Hugo le pregunta a Iris, de manera que todos nos preguntamos y podemos llenar acá pues la información del compañero, ¿ok? Estamos entonces página 46, ejercicio 6, page 46, exercise 6. ¿Estamos bien acá? Yes. 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 Very good. Yes. Vamos entonces a platicar en inglés. A eso van. A eso van. Ok, vamos. Los mando a los breakout rooms, unos 4 minutitos, 5, y luego me los traigo para que ya pasemos la última asistencia, ¿ok? Vámonos. Y con Joy. Vamos a ver. Please click on join. Very good, very good. Please click on join. A ver, me confirman si les ha llegado la invitación, si no, para enviársela de nuevo. Aquí se las envío de nuevo. Acá está. Muy bien.
Very good. Did you finish? Yes, we did. Yes, of course. All right. Muy bien. Mire, esta clase ha sido prácticamente práctica. Me alegra tanto por usted. Ok. Vamos a ver entonces la última asistencia de la noche. Ya están llegando todos. Abiel Salomón. Present. Thank you. Abner Adoni. Present. Thank you. Ana Beatriz. No. Diego Nicolás. No ha venido todavía, ¿verdad? Pero sí estaba por acá. Vamos a ver. Present, ahí present, está. Present. Ahí está. Present, present. Ok. Guadalupe. Present, teacher. Ok. Giovanni. Present, teacher. Thank you. Hugo Omar. Present, teacher. Thank you. Iris Cristela. ¿Quién está acá? Vamos a ver. Irma Stephanie. Present. Thank you. José Luis Méndez. Jocelyn Selene. Present. Ok. Josué Alejandro. Present. Thank you. Juan José. Present. Of course. Karen Leticia. Present. Yes. Natalia. Present. Thank you very much. Rodolfo Antonio. No, present. Ok, thank you. Saraí Guadalupe. Ok. Tania Saraí. Present. Thank you very much. Tatiana Gisela. No, it's not here. Sara Verónica. Carlos Balmore. Present. Thank you. Very good. Super nice. Mire. Terminamos la videoconferencia 18. ¿Qué nos toca ahorita? Homework. Yes, very good. Homework, el número 18, tarea 18. Y nos acercamos, señores, ya estamos en la recta final. Dos videoconferencias más. Así es que no se me vayan a rendir a estas alturas, porque ustedes no se inscribieron para un modulito. Ustedes se inscribieron para el diplomado completo. Así es que los espero aquí las siguientes dos clases y les pido que estén atentos de sus documentos. Esta tarde yo estuve revisando en el centro de formación los documentos que hemos recibido. Teníamos algunas dudas, contacté en chat directo a algunas personas que teníamos dudas, pero ya quedamos en el acuerdo con cada uno, de manera que les pido que estemos atentos para que podamos tener pues una fecha de inicio del siguiente módulo que no sea muy, muy distante, ¿verdad? Entonces, thank you very much. Thank you very much. And see you tomorrow. Okay? See you tomorrow. See you tomorrow. Have a good night. Thank you. Do homework. Okay? Bye-bye. Bye-bye. Bye. Okay. Good night. Have a good night.